Sí. Muy Pues buenos ya días voy a iniciando. todos. Sí, ya estamos. Muy buenos días a todos. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, en coordinación con Perforadora Grupo México y a través del Centro de Desarrollo Comunitario Casa Grande, les damos la más cordial bienvenida al curso web de segmentación de mercado impartido por la maestra Teresa del Jesús Brito Cruz. Previo al inicio de nuestras actividades, cedemos la palabra al licenciado Joel Alejandro Zapata Pérez, coordinador de proyectos de Perforadora Grupo México, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Gracias, Alejandro. Muy buenos días tengan todos. Un gusto tenerlos aquí. Un gusto también para mí poder dar esta pequeña bienvenida. Primero que nada, pues buenos días a todos. Como ya mencionó Carlos, soy Joel. Yo soy del área de desarrollo comunitario de Perforadora México. Gracias a la vinculación con el ICATCAM y al programa Héroes y Heroínas, tenemos la fortuna de tener estos talleres enfocados en el desarrollo económico, lo cual es de gran importancia ante el tiempo y la contingencia que estamos teniendo actualmente y que afortunadamente y con todo honor es impartido por expertos como la compañera Teresa que va a impartir el día de hoy. Así que pues les hago la invitación a seguir tomando los siguientes talleres y a no perderse lo que se va a estar teniendo a través de las páginas del ICATCAM y de Casa Grande Ciudad del Carmen. Un gusto y bienvenidos. Y los dejo con, sería con Teresa. Muy bien, seguidamente Hola. compartiremos una breve reseña de nuestra instructora. La maestra Teresa del Jesús Brito Cruz es doctorada en el área de psicopedagogía, egresada de la licenciatura en psicología con maestría en psicología organizacional y maestría en mercadotecnia con enfoque en publicidad. Actualmente ejerce en práctica privada en materia de consultoría en desarrollo humano y organizacional. Es instructora del área de emprendimiento e innovación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche. Y colabora en el ámbito docente del sector nivel superior de instituciones privadas. Es profesora de investigación de tiempo completo asociado B para el programa de estudios de psicología clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma del Carmen. Cabe destacar su loable labor como colaboradora en programas de tercer sector con la atención a población vulnerable. Sin más preámbulo, les dejamos en compañía de nuestra instructora. Deseamos que esta capacitación fortalezca cognoscitivamente y sirva para potencializar sus proyectos de emprendimiento. A todos, bienvenidos. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Agradezco mucho la invitación y a nuestros aliados estratégicos de Casa Grande Grupo México. El día de hoy, como acabamos de escuchar, vamos a hablar sobre el tema de segmentación de mercado. Espero que en el trayecto de este aprendizaje podamos compartir algunos elementos que los ayuden a ustedes como emprendedores a poder lograr hacer una segmentación adecuada para poder enfocar sus productos y servicios. Vamos a iniciar primeramente diciendo que definamos lo que es un segmento de mercado y también lo que es un nicho de mercado. La definición de segmento de mercado pues hace referencia a ese grupo homogéneo y numeroso de consumidores que pueden verse reconocidos dentro de un mercado. El mercado es aquel espacio en donde se da la oferta y la demanda. Anteriormente, pues decíamos que el mercado solamente era un mercado físico. Hoy en día, con la nueva normalidad, pues hemos transitado a un mercado digital en donde existe una oferta, una demanda. Y el segmento de mercado es justamente ese número de personas que existen dentro del mercado que cuentan con deseos, hábitos de compras parecidos, que reaccionan de manera similar ante el poder del marketing o ante el poder de justamente la proyección de las marcas en el mercado. Y bueno, ese segmento justamente comparte características en común, ¿sí?, que los definen. Un nicho de mercado es justamente una parte más especializada, específica, que se encuentra dentro del segmento de mercado. Estos nichos de mercado están fundamentados en reconocer una segmentación con una nueva oportunidad, ya que los nichos de mercado tienen necesidades insatisfechas y demasiado específicas. Y bueno, justamente cuando nosotros hablamos de la segmentación, pues tenemos que identificar cuáles son aquellas características que vamos a tomar en consideración para poder redireccionar nuestros productos o servicios. Cada uno de nosotros, al momento en el que conceptualizamos una idea de negocio,
pensamos en generar una propuesta de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que generamos un producto o un servicio, ¿sí?, direccionado a un segmento que pueda diferenciarnos dentro del mercado. Y bueno, ¿cómo podemos segmentar? ¿Cómo hacemos esa segmentación? Porque en ocasiones, bueno, es importante que reconozcamos que existen factores de segmentación que nos ayudan justamente a identificar hacia quién vamos a dirigir nuestro producto o servicio. Deseo decirte que existen factores geográficos, demográficos, psicológicos, enfocados a los estilos de vida, direccionados al uso del producto, a los beneficios y, ¿por qué no?, también a cuestiones culturales. Imagínate, hoy te invito a que hagamos un análisis reflexivo acerca de cómo debemos de segmentar. Si hablamos del factor de segmentación geográfica, quiero que vayas pensando en una serie de productos o servicios en cada uno de los factores de segmentación que vamos a estar trabajando. Cuando hablo del geográfico, si yo te dijera que tengo un producto denominado Machaca, ¿hacia qué zona piensas o consideras que va enfocado ese producto o servicio? ¿Al sur o al norte del país? Muy probablemente dijiste al norte. En el sur sureste, pues es muy difícil encontrar machaca, ¿verdad? Porque ese producto está enfocado a través de un factor de segmentación de una zona geográfica. Si yo te dijera que ahora quiero ser productora de hamacas, ¿en qué zona, hablando de sur-sureste, centro y norte de nuestro país, en qué zona consideras que yo debería de direccionar mi producto o servicio? Pues justamente a la sur-sureste. ¿Por qué? Por las características geográficas. Porque sé que una hamaca en una zona, a lo mejor centro, pues no es de tanta utilidad. Aquí entra otro factor de segmentación que sería el factor cultural. Si te das cuenta cómo entonces el factor de segmentación geográfico nos ayuda para saber qué producto puedo vender dentro de mi área geográfica. Voy a darte otro ejemplo más claro. En la Ciudad de México es muy común encontrar por diversas zonas de la ciudad a las personas vendiendo atole, café y guajolotas, ¿verdad? El tamal con su bolillo. Pero te pregunto, ¿consideras que ese producto pudiéramos venderlo en Ciudad del Carmen? Muy difícilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra zona geográfica es cálida, subhúmeda, hay mucho calor. Y entonces sería un poco complicado que por las mañanas las personas decidieran tomar un atole o un café muy caliente, ¿sí?, dentro de la ciudad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas cuestiones geográficas, consideramos la pertinencia del producto. Espero que haya con estos ejemplos, te haya servido para empezar a definir o esclarecer cómo es que te sirve de alguna manera este factor de segmentación para saber hacia dónde vas a dirigir tu producto o servicio. Factor de segmentación demográfico. Cuando hablamos de demográfico, hablamos de edad, sexo, profesión, nivel socioeconómico, ¿okay? Si nosotros nos damos cuenta, me gustaría que tú trajeras a tu mente, por favor, un producto, específicamente un shampoo para hombres. ¿Qué marca es la primera que viene a tu mente? Ego, ¿verdad? Ego es una marca que justamente direccionó su producto a el factor demográfico llamado género. Un shampoo diseñado para hombres. Si yo me voy por edades, ¿sí?, sabemos que existe una gran variedad de productos conforme a este elemento. Cuando se lanzan productos al mercado, empieza otros dos términos que me gustaría que ustedes conocieran. La amplitud y la profundidad del producto. Y quiero utilizar este ejemplo para poder tratar este elemento demográfico.
en cuestiones de edad. Usted cuando ha ido al supermercado ha visto diversas marcas de productos lácteos, específicamente leches, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que en ocasiones las marcas segmentan por edades, ¿sí? La leche Kids, la para mujer, más de 60 años, y así sucesivamente van segmentando de acuerdo a las características demográficas de la población. Y ese es un ejemplo. Entonces, cuando usted decide tomar este elemento de factor de segmentación, tendrá que considerarlo. Cuando hablamos de los aspectos de segmentación psicológicos, tenemos que ver justamente en las necesidades que las personas tienen para satisfacer una necesidad. Por aquí podríamos mencionar justamente, por ahí Abraham Maslow con su pirámide de necesidades. Las necesidades cada vez se van cubriendo y surgen nuevas necesidades. Entonces, si las personas hoy en día se lanza un producto y cubre una necesidad, posteriormente van surgiendo nuevas necesidades. Es importante considerar los gustos de nuestro segmento y justamente esas preferencias que pueden mostrar. Otro factor de segmentación son los estilos de vida. Hoy en día es importante que reconozcamos que estas tendencias de gustos, estas tendencias de predilecciones pueden influir justamente en los factores de segmentación como el estilo de vida. Por ahí existen una serie de nomenclaturas que se le dan a ciertos grupos que tienen características en particular. Yo te decía que puede ser incluso un nicho de mercado. Por ejemplo, los healthies, los dinkies, y esto tiene que ver con un estilo de vida. Voy a mencionarte estos dos grupos. Los healthies son aquellos grupos de personas, de consumidores, que buscan un estilo de vida saludable. Y eso significa que justamente entonces, si yo me dirijo a este segmento del mercado, toda la gama de productos que yo pueda utilizar o pueda lanzar al mercado, tienen que estar enfocados justamente a el estilo de vida, un estilo de vida saludable. Hace un momento te mencioné a los dinkies. Los dinkies son parejas, ¿sí?, entre los 25 y los 45 años que tienen una predilección. No desean tener hijos, ¿ok? Son los dinkies, no kids. Entonces, su estilo de vida va enfocado a una vida en la cual deciden pasar juntos, convivencia, diversión, aprendizaje. Eso significa entonces que si yo pienso en un servicio, a lo mejor quiero crear un hotel para dinkies. Eso significa que va a ser un hotel con servicios enfocados al desarrollo profesional, ¿por qué no? Tener salas para negocios, tener también teatro, tener por ahí actividades recreativas en pareja, pero la característica peculiar es que en ese hotel no deberán permitirse el acceso a niños. Y en ocasiones podemos pensar que estamos siendo demasiado restrictivos, ¿sí? Y que puede haber una discriminación. Pero esto no sucede cuando las políticas de la empresa quedan muy esclarecidas y que cuando se hace la mercadotecnia del producto o servicio, justamente se estipula que es un hotel diseñado para un estilo de vida, para, en este caso, personas denominadas dinkies. Y bueno, ahí justamente estoy aplicando el factor de segmentación de estilo de vida. Y estoy cubriendo un nicho de mercado, es decir, un segmento de mercado que cuenta con necesidades insatisfechas. Otro factor de segmentación es el uso del producto. Es muy importante que sepamos que cada producto tiene una categorización enfocada respecto al uso. Si nosotros hablamos de productos de higiene personal, podemos hablar de productos que están enfocados a la cuestión estética, a la cuestión cosmetológica. Y estamos hablando ya con dos referentes y también podríamos decir un tercer referente,
el uso simple y sencillo de cubrir una necesidad de limpieza. Pero sabemos que existen en el mercado, por ejemplo, jabones hipoalergénicos, y entonces ya estamos hablando que hay una segmentación de acuerdo a la particularidad del uso del producto. Entonces, es importante que lo consideres, pretendes segmentar de acuerdo al uso del producto. Pero también existe otro factor de segmentación que va muy ligado a este, que son los beneficios del producto, ¿sí? Cuando hablamos de productos que son 100% naturales, cuando hablamos de productos que están enfocados a cubrir una necesidad específica, ¿sí? Que tiene que ver con una necesidad más allá de lo estético, sino de la cuestión de salud. Estamos hablando de que estamos enfocando la segmentación a través de los beneficios que pueden traer los productos. Y también existe un factor de segmentación denominado el factor cultural. Este factor cultural tiene que ver justamente con patrones de consumo, ¿sí? En cada ciudad existe un bagaje cultural que demarca el comportamiento de los consumidores. Supongamos, si nosotros en Ciudad del Carmen quisiéramos a lo mejor lanzar un negocio de venta de comida específicamente, a lo mejor, no sé, de un producto de la ciudad de Puebla, como lo son las semitas, y yo pusiera, introdujera la semita tradicional de Puebla con el pápalo, a lo mejor en Ciudad del Carmen el producto no tendría tanta aceptación. ¿Por qué? Porque el pápalo no es un común denominativo dentro de las hortalizas que existen en nuestra región. Si yo dijera, voy a en Ciudad del Carmen, quiero hacer un negocio en el cual venda chicatanas, que son estas hormigas grandotas o chapulines, pues entonces a lo mejor haya una contradicción cultural, porque la gastronomía, las cuestiones culturales, pues no son propiamente de la región. Pero algo muy interesante que quiero decirte es que los productos o servicios tienen una particularidad muy interesante denominada tropicalización. Existen productos que son lanzados al mercado y que conforme a la segmentación geográfica, a la segmentación cultural y a estos estilos de vida, llegan a generar ajustes en sus productos para poder ser aceptados por las personas. Entonces, es muy interesante cómo las marcas deciden transitar en este proceso de rebranding en ocasiones, en este proceso de reestructuración de su producto para satisfacer una necesidad. Entonces, podemos decir que en síntesis, todo este proceso de segmentación de mercado tiene todos esos factores. Aguas, no necesariamente debo aplicar todos los factores de segmentación para poder seleccionar mi segmento de mercado, pero sí es importante que consideremos por lo menos más de uno. Quiero hacerte mención de algo retomando el factor de segmentación demográfico. Cuando nosotros hablamos, ya di el ejemplo de género, ¿no? De edad, pero si yo hablara de una cuestión económica, es importante que ustedes revisen, por favor, cuando hagan este proceso de segmentación demográfico a través de las cuestiones económicas, que revisen los niveles socioeconómicos de la AMAI, ¿sí? ¿Por qué me sirve conocer hacia qué tipo de mercado voy a proyectar mi producto? Porque cuando lleguemos a la etapa de distribución de mi producto, yo podré determinar si va a ser un producto masivo, si va a ser selectivo o sea premium. Y eso también me va a ayudar a determinar cuáles van a ser mis puntos de venta, de acuerdo al mercado al que me estoy dirigiendo y justamente al segmento al que me dirijo, por estas cuestiones de accesibilidad en relación con los costos. Y bueno, espero que al momento de hacerte esta ejemplificación te haya servido para decir, ok, quiero lanzar un producto al mercado. ¿Qué es el factor de segmentación que utilizarías? Cuando hacemos esto, este perfilaje del consumidor, del cliente, pues estamos haciendo un buyer person.
justamente estamos describiendo a nuestro cliente, hacia quién nos vamos a dirigir. Cuando nosotros decidimos hacer este buyer person, este perfilaje del consumidor o del cliente, pues justamente vamos acotando, vamos cuadrando, vamos afilando justamente nuestro producto, porque sabemos qué tipo de necesidades son las que queremos cubrir. Y bueno, es interesante saber que cuando segmentamos el mercado, no solamente es lanzarlo pensando en los factores de segmentación, sino también es importante que sepas que existe una taxonomía generacional que nos puede ayudar a hacer un análisis acerca del perfil de nuestro consumidor o el perfil de nuestro cliente. Probablemente ya has escuchado de esto en algún momento de tu vida, de la taxonomía generacional, y es que, créanme, cada vez vamos más avanzando en este proceso generacional y cada una de las generaciones presentan una necesidad distinta. Y cuando nosotros reconocemos el perfil de cada generación, entonces podemos justamente determinar qué necesidades necesitamos cubrir. Deseo platicarte un poquito de las generaciones. Fíjate bien y aparte, ubícate en qué generación te encuentras. Primero tenemos a la generación del silencio, que tiene que ver justamente con personas que han nacido entre 1930 y 1948. Estamos hablando aproximadamente de personas de 65 años, más o menos, hacia arriba. Esta generación, pues, fueron marcados a través de un evento muy importante que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos, el primer determinante en cuestiones de productos, hablando en ese sentido, pues eran los electrodomésticos. Los medios de comunicación que se utilizaban en ese entonces, pues era la carta, la tecnología clave eran los coches, el hobby era leer, ¿sí? Y bueno, justamente, pues, hoy en día podemos decir que esas personas ya son jubilados, se encuentran en casa y bueno, tienen necesidades específicas. Si yo pensara en lanzar un producto enfocado a la generación del silencio, ¿qué características tendría que considerar? ¿Qué tipo de productos podría lanzar? Traigan a su mente un listado de productos que yo pudiera lanzar para este tipo de generación. Pijamas, pantuflas, anteojos, sillas de rueda, cremas especializadas, alimentos especializados de acuerdo a las necesidades específicas, una serie de productos que van a considerar justamente el desarrollo físico, el desarrollo emocional y el desarrollo mental de personas que están entre los 65 y más, ¿sí? Y estas características particulares, ¿sí? Vámonos al ejemplo del calzado. ¿Será que es el mismo tipo de calzado que pudiera utilizar un millennial, ¿sí? Un millennial que oscila más o menos, ¿entre qué edad? Entre los 18, 20 años a una persona de 65 años, por supuesto que no. Las características son totalmente distintas. Y es importante que entonces, cuando nosotros decidimos segmentar a través de la taxonomía generacional, identifiquemos cuáles son las características descriptivas de esa persona en ese periodo temporal de tiempo, de edad, ¿ok? Posteriormente vienen los baby boomers, ¿ok? Los baby boomers están entre los 1949 y los 1968. Algo particular es que los baby boomers, pues ya estaba en su apogeo la radio, la televisión, el primer hombre llega a la luna, y bueno, justamente estos baby boomers, pues tienen características totalmente distintas en el sentido de que ya empiezan a tener una necesidad específica que va enfocada
al crecimiento personal. Está enfocada a las cuestiones de adquisición. Y bueno, esta cuestión de que el centro de atención ya va enfocado a esos procesos de adquisición, entonces dan el parteaguas para una nueva generación. Esta nueva generación es la generación X, que oscila entre los 1969 y 1980. La generación X ya tiene que ver con aquellos que empiezan a ser los primeros nativos digitales. Empieza el proceso de navegación por Internet. Y entonces empiezan los primeros procesos de inmediatez. En este momento empieza a aperturarse la cuestión digital. Y bueno, seguidamente en 1981, 1993, aparece la generación X, denominado millennials. Y ahora sí, ellos ya están en la era digital, en donde el proceso de inmediatez, en el proceso de aceleración, en el proceso de justamente generar mayor poder adquisitivo, va generando una mayor demanda. Y también va generando procesos de innovación. Posteriormente, en 1994-2010, llega la generación X, que son los centennials. Los centennials viven un proceso justamente también de, ¿cómo puedo decir? De necesidades existentes y preexistentes. En este proceso de aceleración, esta generación se siente un poco frustrada porque demanda un poco más, ¿sí? Los poderes adquisitivos aquí se fortalecen. En la demanda, ¿sí?, que se tiene respecto al consumo. Y bueno, hoy en día surge una nueva generación que tiene que ver con la generación T, que son los tecnelias. Los tecnelias son del 2010 al 2020. Quiero platicarte un poquito acerca de las características de algunos grupos que nos pueden ayudar a tener claridad acerca de lo que te estoy diciendo. Existe algo que se denomina adult kids. Los adult kids son aquellos niños que llevan un estilo de vida de adultos y que oscilan entre los 12 y 15 años. ¿Sí? Podríamos decir entonces que ya estamos hablando de un centennials, ¿verdad? Y eso significa que las demandas enfocadas a estilos de vida están más marcados. A estos grupos que te dan cierto estatus y que te ayudan justamente a posicionarte en comparación con los compañeros. Quiero decirte cifras que son muy interesantes y de verdad son impresionantes para poder hacer un análisis hacia qué grupo generacional quieres dirigir tu producto o servicio. La generación del silencio, que hoy en día deben de estar, te digo, en una edad aproximada de 65 para arriba, o incluso podría decir casi 72 años, ellos representan el 2.8% del mercado en México. Y lo que son la generación de baby boomer, que justamente estarían más o menos entre los 53 y los 70 años, pues ellos están justamente representando el 11.7%. Y seguidamente sigue la generación X, que pudieran ser nuestros padres, ¿sí? Oscilan entre los 41 y 52 años y ellos están representando el 12.8%. Posteriormente vienen, ¿sí?, los millennials, que bueno, ellos están en más o menos entre los 17 y 33 años y representan el 29.1%. Seguidamente tenemos la generación Z o los centennials y ellos están representando el 21.1%. Y bueno, los tecnelias hoy en día representan el 14.1% y siguen aumento, porque todos los días siguen naciendo personas. ¿Para qué nos sirve este parámetro? Si nosotros decidiéramos
enfocarnos a la segmentación conforme a el número de porcentaje mayor existente de consumidores, podríamos decir entonces que debiésemos de enfocarnos a los millennials y a los centennials, ya que es el mayor número de porcentaje de personas o clientes potenciales para que podamos direccionar nuestro producto o servicio. Eso no significa que yo no pueda abarcar las demás generaciones, siempre y cuando, recuerden, focalicemos, ¿sí?, nuestro producto a sus necesidades. Una particularidad, chicos, es que justamente muchos emprendedores se van por el más, ¿no? Tengo más millennials, tengo más centennials, pues enfoco mi producto o servicio hacia ellos. Pero también, si ustedes han hecho un estudio de mercado, les invito a que cada vez que vayan al supermercado, de verdad, empiecen a observar la cantidad de marcas existentes en el mercado y también los costos de los productos. Si bien es cierto, tenemos un porcentaje de 2.8% de la generación del silencio, pero ¿qué crees? La gama de productos es menor, sí, pero los productos son de mayor costo. Entonces tendríamos que hacer una balanza entre el costo-beneficio que puedo obtener. Y te decía acerca de la tropicalización anteriormente. Existen muchos productos que han sido tropicalizados conforme a la taxonomía generacional. Vuelvo a tocar a la generación de los baby boom, generación del silencio hasta generación X. ¿Ok? A cierta edad, el ser humano empieza a tener necesidades específicas hablando fisiológicamente. ¿Has observado en el mercado cuántos productos lácteos existen enfocados a las cuestiones del cuidado gastrointestinal? Y así como ese ejemplo, existen infinidad de ejemplos que empiezan a haber necesidades de acuerdo a al desarrollo humano, al desarrollo físico, psicológico, cognitivo, emocional. Todos esos elementos también pueden ser considerados para el desarrollo de un producto o servicio y para justamente definir hacia quién quiero dirigir la propuesta de valor que estoy diseñando. Entonces, la pregunta sería, ¿identificas la necesidad de cada generación? ¿Hacia dónde quieres enfocar tu producto? Y bueno, me gustaría que nos diéramos la oportunidad de reconocer estos elementos, podemos llevarlos a cabo. Otra cosa muy interesante cuando segmentamos el mercado es el abordaje de los tipos de clientes. Existen clientes actuales y existen clientes potenciales. Los clientes actuales son aquellos que ya compran un producto similar al mío, o que incluso cuando yo decido lanzar el producto al mercado, habiendo hecho mi estudio de mercado y mi proceso de segmentación, y son aquellos que adquieren mi producto. Esos son los clientes actuales. Y los clientes potenciales son todos aquellos clientes que existe la probabilidad de que consuman mi producto o servicio. Ahora bien, existen también en ambas categorías de actuales y potenciales, clientes activos y clientes inactivos. Es decir, los activos son aquellos que ejercen su derecho de compra, que justamente están dentro de mi mercado en este proceso de oferta y demanda. Y los inactivos son aquellos que ya no se involucran dentro del mercado, que a lo mejor en algún momento fueron activos, pero que dejaron de comprar. Es importante que sepas que de acuerdo a la segmentación de mercado, también tiene otro elemento a considerar, que son las estrategias metodológicas. ¿Sí? Porque de acuerdo
al segmento, al factor de segmentación que elijas, pues será el plan de comunicación que tendrás que utilizar para darle proyección a tu marca. Existen muchos tipos de clientes, ¿sí? Y las clasificaciones en ocasiones pareciera que nos llaman la atención con respecto a cómo se le denominan a esos clientes. Y bueno, existen clientes indiferentes, desertores, tradicionales, mercenarios, pragmáticos, agresivos, adictos a las compras, de multiestablecimientos, hipercarros, agresivos, locos, cestas pequeñas, compras de barra. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los clientes tiene un comportamiento al momento de llevar a cabo la compra. Por ejemplo, canastas o cestas pequeñas. Es ese cliente, ¿sí? Que, y volvemos al buyer person, ¿sí? A lo mejor es un millennial que ha decidido independizarse, que vive en un departamento, un cuarto, y que vive solo. Eso significa que sus niveles de consumo van a ser menores que a lo mejor un cliente de hipercarro, que es aquel cliente que va al supermercado, ¿sí? Y llena el carro completo en la quincena, porque tiene una familia, porque ya tiene cierta cantidad de consumo medida, y llena el carro. Entonces, te estarás preguntando por qué Tere me está diciendo los tipos de clientes, estamos viendo segmentación de mercado, porque cuando tú identificas al cliente, y sigo con el ejemplo de cestas pequeñas, te dije, millennial, vive solo, agrégale otro elemento, es foráneo. Cuando tú vas a comprar al supermercado y tú quieres lanzar un producto o un servicio, tienes que pensar también en las medidas. Las medidas van enfocadas, el envase, el empaque y el embalaje también, van enfocados también a tu segmentación de mercado. Si yo tengo este joven millennial de cestas pequeñas y resulta que los paquetes que solamente existen en el supermercado de salchichas son de 24 y de 12, te pregunto, ¿tú crees que compre fácilmente este producto? Pero si a lo mejor hubiera de 4, de 8, de 12, de 24... Ah, entonces yo podría decir que a lo mejor el de 4 o el de 8 puede ser un producto enfocado para él. Si yo encuentro solamente, ¿sí?, empaques con producto de mayor cantidad, voy a dar un ejemplo. Sé que existen productos que se venden al minoreo, es decir, si yo hablo de un pollo, sé que él puede ir a una carnicería y pedir que le vendan medio pollo, o al supermercado. Pero ¿qué pasaría si solamente fuera un área de venta de producto empaquetado y él tuviera que justamente comprar un pollo? Pero a lo mejor y tú dices, ¿sabes qué? Voy a pensar en las canastas pequeñas y voy a lanzar un paquete en donde venga por porciones individuales. Te estás pensando en la necesidad de un segmento en específico, canastas pequeñas. Y esto nos ayuda de verdad a que cuando nosotros vamos pensando en cada uno de los tipos de clientes, nos permitimos ver la necesidad. Y eso nos ayuda a poder focalizar nuestro producto. Si yo tengo un adicto a la compra, pues ¿qué estrategia mercadológica tendría que ocupar? Podría hacer un plan de comunicación de medios en el cual exista una constante de promociones, existe una constante de redituarle al cliente por la compra, una mayor movilidad de productos o servicios dentro de mi negocio, una muy buena estrategia de merchandising, porque ya estoy focalizando a mi segmento. Para eso
nos sirve conocer los tipos de clientes para que también podamos ir construyendo ese buyer persona que nos ayude a saber hacia dónde nos vamos a direccionar. Quiero decirte también que existe una clasificación de los clientes a través del nivel de satisfacción. Clientes muy satisfechos, clientes satisfechos y clientes insatisfechos. Cuando nosotros lanzamos un producto o un servicio al mercado, es muy importante escuchar al cliente. Y esto nos sirve justamente para reforzar nuestras estrategias de venta, para mejorar nuestro producto. Y es importante que nos demos cuenta que cuando segmentamos, no podemos elegir solamente a los clientes satisfechos, ¿verdad? Pero sí podemos escuchar a todos los clientes para fortalecer nuestro segmento de mercado. También existen clientes de acuerdo al volumen de compra. Yo te decía hace un momento el ejemplo de las cestas pequeñas. Existen clientes de alto volumen de compra, ¿sí? Existen clientes con un volumen promedio de compra y, por supuesto, existen personas que tienen bajo volumen de compra. He ahí el éxito de, si nosotros pensamos en algunas tiendas, hablamos de Sam's, de Costco, que sus ventas están enfocadas a un segmento de un cliente de promedio, bueno, de clientes de alto volumen de compra. Por eso los empaques contienen mayor cantidad de productos. Ellos pensaron en ese segmento y direccionaron justamente el diseño de su producto a esa necesidad. También existe una clasificación de nuestros clientes a través de la influencia. Hay clientes que son muy influyentes y por ahí podemos decir que cuando nosotros lanzamos el producto o servicio y usamos estrategias mercadológicas, podemos hacer uso, ¿por qué no?, de aquellos influencers que pueden ayudar a posicionar nuestra marca. ¿Sí? Algo muy interesante, no sé si ustedes han escuchado a través de o han visto a través de redes sociales, a Tulio Recomienda. Tulio Recomienda ha sido una plataforma para la proyección de muchos emprendedores que llevan a darle a probar sus productos o servicios, y él hace recomendaciones, recomendaciones y proyecciones de estas marcas a nivel nacional e internacional. Y esos clientes influyentes, pues justamente hacen que haya un mayor impacto en nuestros productos. Pero también existen clientes con influencia promedio, ¿sí? Y son aquellos que a lo mejor no tienen una plataforma de proyección tan grande, pero que nos pueden ayudar a esos aliados estratégicos que nos pueden ayudar a justamente incrustar en la mente del consumidor nuestra marca. Pero, ¿qué sucede con aquellos clientes de influencia familiar? Porque tú dirás, yo no soy una influencia para un producto o un servicio, y estás equivocado. Tú juegas un papel muy importante en esta cadena de proyección de la marca. Porque la influencia familiar, recuerden que en México el núcleo familiar juega un papel preponderante en nuestra sociedad. Dicen que la mejor publicidad de un producto o un servicio es la que se da boca a boca. Entonces, los clientes de influencia familiar juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Fui a comer a tal servicio o a tal lugar y está delicioso, te lo recomiendo. Fui a tomarme un café con los emprendedores tales y wow, quedé impresionada. Y esa publicidad, esa influencia en corto, familiar, social, va generando el incremento de clientes. Es importante entonces que consideres que las clasificaciones de los tipos de clientes te pueden ayudar justamente a segmentar también y a pulir aquellas estrategias de introducción del producto al mercado, aquellas estrategias de comunicación de tu marca para poder lograr
un mayor enfoque de la propuesta de valor que estás introduciendo. Y bueno, quiero decirte que el marketing ha tenido una evolución conforme ha pasado el tiempo. ¿Sí? En un principio, el marketing 1.0 se enfocaba única y exclusivamente al producto, a las características del producto. Pero conforme fue evolucionando, el marketing pasó a considerar al cliente a través del marketing 2.0. Y dijeron, no solamente es lanzar el producto, es escuchar al cliente para hacer las mejoras en los productos. Y bueno, en este transitar del marketing, pues pasamos al marketing 3.0, en donde justamente ya tiene que ver las cuestiones, no solamente de que sea un buen producto, que le guste al cliente, sino que tenga un impacto social, un impacto ecológico. Por eso es que ahí empezó la etapa de los productos eco-friendly, ¿sí? Amigables con el medio ambiente. Y todas esas campañas publicitarias en donde al adquirir un producto o un servicio tienes una contribución a la sociedad. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que en donde estamos situados hoy en día es necesario que consideremos el producto, al cliente, los beneficios sociales que puedo aportar con mi producto o servicio. Y el marketing 4.0 ya tiene que ver con cuestiones del Big Data, que tiene que ver con la predicción de la compra. Cómo nosotros podemos, a través del uso de estrategias mercadológicas, determinar a nuestro tipo de cliente y direccionar todos esos canales de comunicación que nos pueden llevar a asegurar una compra. Existe algo que se llama MOC, que tiene que ver con el momento de compra. Cuando ustedes, un ejemplo, hoy en día con el mercado digital, cuando ustedes ingresan a una página y empiezan a buscar algún producto de su interés, ¿se han percatado que posteriormente les sale publicidad de productos similares o de la misma tienda en la que ustedes hicieron su búsqueda? Bueno, justamente eso es el marketing 4.0. Cuando una serie de datos procesan, ¿sí?, el comportamiento del consumidor. ¿Qué ha sucedido? Que en ocasiones, a lo mejor, no sé, si te ubicas en Ciudad del Carmen, puedes ir a lo mejor a Telcel y al lado está Sanborns. Y apenas estás llegando a Telcel y Sanborns ya te está enviando a tu celular información, ¿sí?, que es denominamos geomarketing, ¿ok? Este geomarketing está enfocado a justamente la aplicabilidad del marketing 4.0. ¿Te ha sucedido que a lo mejor estás en un restaurante y ni siquiera has terminado de degustar tu comida? Te pregunta si puedes sugerir, recomendar el producto o servicio, o si puedes darle un like para que las personas visualicen que estuviste en el lugar. Estamos hablando de marketing 4.0. Entonces, si estoy hablando de segmentación de mercado y ya identifiqué que existen factores de segmentación, ya logré identificar que también hay una taxonomía generacional, que existen necesidades que cubrir y las tengo bien identificadas, ¿será que es bueno también determinar qué tipo de marketing o hacer esta mezcla de marketing para poder posicionar mi producto o servicio en la mente del consumidor? Por supuesto. Es necesario que consideres todo esto. Y reitero, te exhorto a que ahora cambies tu perspectiva de la mercadotecnia. Cuando vayas al supermercado, por favor, observa los estantes, verifica la técnica de merchandising que se está utilizando, es decir, cómo están acomodados los productos, qué productos son los que están al frente, al final, en los pasillos,
¿cada cuánto hay una introducción de un nuevo producto? ¿Hacia quién está enfocado? Si el envase, empaque o embalaje te comunica la segmentación al que va dirigido, porque existen también estilos para lo que es justamente el packaging. Y eso también está enfocado a la segmentación de mercado. Trae a tu mente. Yogures para niños. Piensa en el envase. Están diseñados para niños o para adultos. Para niños, porque ese segmento es el que se dirige. Y quiero que con estas ejemplificaciones te des cuenta que todos los elementos que se relacionan con tu producto tienen que tener un enfoque al cliente. Lo que decían por ahí, al marketing 2.0. Y con esto quiero reforzarte el hecho de que el marketing 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 trabajan de la mano. Es una integración. Así como cuando hablamos de el producto, precio, plaza y promoción, que tiene que ver con el marketing mix, que son elementos que tú consideras al momento de crear un producto, es importante que al momento de segmentar tu mercado, también lo consideres. ¿Hacia quién quiero que se dirija mi producto? ¿Qué precio quiero que tenga? ¿Cuál es el poder adquisitivo de mi cliente? Plaza, ¿hacia qué segmento de mercado y en qué plazas de promoción no voy a tener? Yo te decía que el poder adquisitivo aquí se enlaza. ¿Por qué? Porque tendré que ver si es masivo, si es selectivo o si es premium. Ejemplo, si yo hablo de una marca como Montblanc, estas plumas de diseñador, ¿tú crees que voy a encontrar una Montblanc en un Chedraui, en un Walmart, en un Soriana? Cuando una pluma oscila, la más sencilla, entre 5,000 y 15,000 pesos, no lo voy a encontrar en esa plaza. Pero, ¿qué crees? Sí lo puedo encontrar en una plaza en donde sea selectivo o premium. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo del cliente es mayor. Con esto quiero que te percates que es importante, ya dijimos, producto, precio, plaza y promoción. ¿Sí? Te voy a decir algo. Si yo quisiera llegar a un baby boomer, ¿qué tipo de canal de comunicación puedo utilizar? ¿Redes sociales o televisión en cadena nacional? ¿Cuál tendría mayor impacto en este tipo de segmento? Si yo te hablo de un millennial y quiero lanzarle la publicidad por periódico, por radio, ¿crees que va a llegar a ese segmento del mercado? ¿O tendría yo que usar redes sociales o street? Digo, hablo de radio, pero ahora con su nueva, con esta versatilidad del streaming, ¿sí? Pudiese ser el canal. Entonces, cuando segmentamos, ponemos en práctica el marketing mix. Producto, precio, plaza y promoción. Y conforme al segmento, pues entonces tendré que direccionar mi marketing mix. Conforme al segmento, tendré que hacer la aplicabilidad de la evolución del marketing. Y por supuesto, ¿sí? Eso me ayudará a perfilar mi producto o servicio. Y bueno, espero que con esto que les acabo de compartir, tengan un poco mayor de claridad acerca de cómo se lleva el proceso de segmentación de mercado. Elige bien al mercado, trabaja con tu idea de negocio. Si tienes bien definido al segmento, si haces tu buyer persona, existe mayor probabilidad del éxito de la introducción. Y bueno, aquí entra otro elemento, el ciclo de vida del producto. Acuérdense que es una introducción, un desarrollo que nos lleva al pico y un declive. Existen muchos productos en el mercado que se mantienen por muchos años en el desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre piensan en las necesidades del consumidor. Entonces, elige bien, trabaja tu idea y enfoca tu producto y tu propuesta de negocio
a tu segmento de mercado. Y bueno, recuerda que a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo y esta alianza estratégica ahora planteada con Casa Grande Grupo México, te puedes convertir en un héroe de emprendimiento y puedes ir desarrollando cada vez más tu idea de negocio y, ¿por qué no?, hacer un proceso de branding, de rebranding, de ajuste, para pulir tu producto o servicio y poderlo introducir en el mercado. Y si ya está en el mercado, establecer nuevas estrategias. El equipo de instructores, pues bueno, están a tu disposición para incubar, emprender y hacerlo realidad. Y bueno, te seguimos buscando, emprendedor, ven y genera tu idea de negocio. Es momento de emprender, es momento de aprender a segmentar bien nuestro mercado y trabajar siempre nuestra idea de negocio. Pues bueno, yo soy Tere Brito y agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Por ahí comparto el número de algunos de los instructores que se encuentran en Ciudad del Carmen. También tenemos instructores en toda la zona del estado de Campeche. Contáctanos y, bueno, muchísimas gracias. Espero que este tema haya sido de gran ayuda. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Teresa de Brito. Abrimos entonces los micrófonos durante un periodo de 4 minutos para invitar a nuestros amigos que nos están acompañando en el curso. Si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, es momento, abrimos el ciclo de preguntas y respuestas. Ok, pues los escuchamos. Si alguien tiene alguna participación que tenga referencia con lo que hemos platicado el día de hoy, los micrófonos están abiertos. Pues aparentemente todo ha quedado muy claro. En ese sentido, pues bueno, damos continuidad a nuestro programa. Maestra Teresa de Jesús Brito Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos impartido esta charla. Ha sido muy gratificante su compañía y al mismo tiempo ha sido muy nutritiva la información que ha compartido con nosotros. Esperamos verle en próximas ponencias y seguir compartiendo con los emprendedores campechanos. Para finalizar nuestra sesión, invitamos a la maestra Patricia Pintado Palmer, coordinadora de emprendimiento y MIPIMES del ICATCAM, a dirigir un mensaje a nuestro ecosistema, a nombre de nuestro director general, el maestro José Domingo Versunza Espínola. Maestra Pati, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Alex. Pues no me queda más que decir que estamos muy contentos por esta alianza que acabamos de generar con Casa Grande y Perforadora Grupo México. Sabemos que este es el inicio de muchas actividades que vamos a hacer en conjunto. Me da mucho gusto saber de empresas como esta que entienden la importancia del emprendimiento, que están haciendo acciones para mejorar y fortalecer de alguna manera nuestra economía, no solo a nivel Estado, sino también a nivel nacional. Entonces, me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Agradezco a Tere, de verdad que también me da mucho gusto contar con una plantilla de instructores de esta talla, con este currículum. Y así como Tere, también contamos con más instructores, con esta gran capacidad, con este nivel de especialización. Y bueno, si tú tienes una idea de emprendimiento y quieres llevarla a cabo, pues te invito a que te acerques a nuestras redes sociales, ya sea a través del ICATCAM o también a través de Casa Grande, que nos sigas a través de estas redes y veas todos los cursos que tenemos para ti. Así que, como bien decía Tere, este es el momento de emprender, háganlo realidad. Mi nombre es Pati Pintado y muchas gracias por la presentación. A nombre de todos, muchas gracias por su asistencia remota y su puntualidad. Deseamos que tengan un excelente día y les recordamos que este y otros contenidos están disponibles en la plataforma del ICATCAM Contigo en www.icatcam.edu.mx. Que tengan todos un excelente día y una formidable semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.